Durante el encuentro, el canciller iraní se mostró honrado de estar en Cuba y destacó la labor de la isla en la lucha contra la COVID-19. En otro momento, aseveró que Cuba e Irán se mantienen unidas ante las presiones de Estados Unidos contra ambos pueblos. Irán y Cuba se mantienen unidos ante la presión del gobierno de Estados Unidos. Y la presión solo puede ser considerada como terrorismo económico, terrorismo en salud y otras formas de terrorismo que apuntan a las personas de Irán y Cuba. Apreciamos su apoyo. Irán y Cuba se mantendrán unidas en estos tiempos difíciles. Estamos seguros que nuestra cooperación en todas las áreas, particularmente en las áreas de energía, ciencias y tecnología, no serán afectadas por estas sanciones. Estoy aquí para discutir con ustedes y otros amigos en Cuba para ver cómo podemos expandir esta colaboración. Deseo agradecer una vez más la posición invariable de la República Islámica de Irán contra el bloqueo a Cuba. La República de Cuba reitera su condena a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la hermana República Islámica de Irán, así como su derecho al uso pacífico de la energía nuclear. Es usted, como siempre, especialmente bienvenido en nuestra patria. El canciller cubano declaró que esta es una oportunidad para ampliar el diálogo político y profundizar la cooperación en diversos sectores. Durante su visita, está previsto que el distinguido visitante realice otras actividades de interés. Jennifer Suizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.